Quasar TV, las noticias de Michoacán. En lo que fue la primera visita de cortesía de un gobernador de Michoacán a la sede del Poder Legislativo local, el mandatario estatal Jesús Reina García puso en alto la coordinación y el respeto que existe entre los poderes del Estado en beneficio de la sociedad. Puesto que gobierno no es solo el Ejecutivo ni solo el Legislativo, sino gobierno son precisamente los tres poderes que accionan en beneficio de la sociedad michoacana. Los representantes del Legislativo y Ejecutivo se reunieron en la sede del Congreso del Estado para reafirmar lazos de cooperación en momentos de que los senadores del PAN y PRD propusieron en la capital del país la desaparición de poderes en Michoacán o la celebración de elecciones extraordinarias. Con información de Fátima Paz, informa Quasar TV. Como una medida extrema e innecesaria, calificaron actores políticos de Michoacán la sugerencia que han implementado a nivel nacional senadores panistas y perredistas sobre la convivencia de evaluar la desaparición de poderes en el Estado para solventar supuestos vacíos del poder. Pero al día de hoy, 30 de julio, no se ha actualizado el supuesto que establece la Constitución para que el Congreso convoque a elecciones extraordinarias. No es viable convocar a una elección en Michoacán, dado que estamos frente a un mandato de 3 años, 7 meses y medio. Desde una óptica constitucional y política, la desaparición de poderes o la convocatoria a elecciones extraordinarias son acciones improcedentes, coincidieron diputados. Con información de Fátima Paz, informa Quasar TV. Trabajo conjunto y coordinado mantienen los poderes ejecutivo y legislativo en Michoacán, aseguró el gobernador Jesús Reina García al concluir la visita de cortesía que realizó al Congreso del Estado. Lo que sucede es que hemos empezado a trabajar en la conformación de acuerdos desde hace rato, ¿sí? Hemos tenido ya muchas reuniones en las que hemos ido forjando acuerdos, ¿verdad? Reina García precisó que no necesariamente han surgido acuerdos que concreten proyectos de bienestar para el Estado, pero dijo que las tareas continúan. Con información de Fátima Paz, informa Quasar TV. El asesinato en Michoacán del comandante de la 8ª Zona Naval Militar con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, fue un hecho circunstancial, no un atentado, aseguró su secretario de Gobernación, Fernando Cano Ochoa. Fue un hecho circunstancial, no fue ningún atentado. Dijo desconocer que se haya reforzado la seguridad en el municipio de Churincio, donde el día de ayer la Federación y el Estado realizaron los peritajes para entregar las investigaciones en torno a este homicidio. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. El Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Vasco de Quiroga te da la oportunidad de estudiar a través de Internet, licenciatura en Gestión Empresarial y Derecho, las especialidades de Mercadotecnia y Recursos Humanos, las maestrías en Filosofía Aplicada, Ciencia Política, Gestión Empresarial y Mercadotecnia, además de los diplomados en Formación de Tutores en Línea, Juicios Orales e Historia del Arte. www.uvac.edu.mx. Informó Elena Cíntora. Con recorridos y filtros de revisión, cientos de elementos de la Policía Federal y Ejército Mexicano mantienen reforzada la seguridad en municipios de la Tierra Caliente y Costa Michoacana. ¿Entonces qué zonas estaría reforzada la seguridad? En la zona de Tierra Caliente. En entrevista, el subsecretario de Gobernación, Fernando Cano Ochoa, dijo que luego de los enfrentamientos que ocurrieron entre grupos armados y Policía Federal en la autopista Siglo XXI y los municipios de Arteaga y Tumbiscatío, la zona de Tierra Caliente y Costa han recuperado la tranquilidad. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. Un error del árbitro le costó el partido a Monarcas ante Toluca, tras haberse comprobado que no era sanción la jugada de Joel Wiki, que derivó el penal, y a la postre en la derrota en el plantel michoacano. Así lo declaró este martes su director técnico, Carlos Bustos. De hecho, si están al tanto de que a Joel se le levantó la suspensión, precisamente porque se confirma que hubo un error en el juego. Es decir, un error importante, un penal y una expulsión es un error importante. Sin embargo, el argentino reconoció que aún así no se jugó bien y el triunfo de Toluca fue por lo que dejó de hacer el equipo michoacano, aunado a virtud de los diablos. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Quasar TV. Luego de que la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol le retiró la tarjeta amarilla a Joel Wiki
que le causó la expulsión en el partido del viernes pasado contra Toluca, el jugador consideró que se hizo justicia. Es justo, ¿no? Desgraciadamente ya no se puede hacer nada por el resultado. Yo creo que la decisión del árbitro fue para mí errónea, como lo comentamos, ¿no? Creo que fue directamente al marcador, un penal en contra, una expulsión, un hombre menos, sí fue consecuencia, ¿no?, del resultado. Wiki dijo que Monarcas Morelia ahora se concentra en Tigres, su próximo contrincante en el torneo de liga. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Quasar TV. Quasar TV, las noticias de Michoacán.